Dime. Pero fíjate, el día de hoy aquí estamos con los adultos mayores, la mayoría son jubilados, pensionados, que son a los que la crisis les ha caído como igual. Hoy cuando hablamos de pensiones de 7 bolívares, eso es lo que es la decisión. De verdad que el gobierno, con eso, que no busca la justicia para los jubilados y pensionados, y por supuesto, en el salario mínimo para los trabajadores, es un acto que no entendemos, porque Nicolás Maduro, que es el presidente de la República, viene del mundo de los trabajadores y sabe lo que es la necesidad, porque fue trabajador, está entendiendo mal, él fue, pero que hoy en día no se ha dado cuenta de lo que está sufriendo este pueblo, que le sumaron la crisis, así como le sumaron la cruz a Jesucristo. Necesariamente venimos conversando con las autoridades, aquí lo que podemos es conversar con la gente de la vicepresidencia, porque ya se han pasado infinidades de comunicaciones, infinidades, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General, a la vicepresidencia, a los ministerios correspondientes, y no dan respuesta, no dan respuesta. Tenemos grandes problemas los trabajadores a los que no se les da respuesta, y es lamentable porque esa ha sido la actitud permanente en este caso del gobierno. En este momento estamos esperando la discusión del acta convenio de los trabajadores, que ahí también están los jubilados, estamos esperando el llamado para esa discusión, esperamos de que el ministerio se aboque, el Ministerio del Trabajo, que es el que le corresponde, para buscarle de una vez solución al problema del ingreso de los trabajadores. El gobierno nacional está obligado a dar respuesta con respecto al salario mínimo. Fíjate que se están cumpliendo 8 meses y medio que el gobierno no aumenta el salario mínimo desde el 1 de mayo del año pasado. Eso es vergonzoso, eso es un atropello contra los trabajadores venezolanos, que hoy en día con ese ingreso no pueden subsistir. El caso de nosotros, los trabajadores de la salud, en este momento el llamado que le hago a mis hermanos de la salud y a todo el pueblo venezolano es que tenemos que protegernos, tenemos que cumplir con las normas establecidas de protección, porque el COVID está avanzando mucho. Hay un avance de estas cepas que han venido por ahí, la florona, el Omicron, y es un avance grande, y necesariamente nosotros tenemos que dar la cara en la salud sin salario. La única forma de un trabajador sanitario de mantenerse prestando el servicio es porque trabajan en otros lados, van a la economía informal, o venden arepa, o venden empanada, o venden hielo, porque no hay otra manera de subsistir y ir a los centros de salud a atender al ciudadano que se enferma no solamente de COVID, porque también existen otras enfermedades que tienen que ser atendidas. El llamado en este caso a las autoridades es que necesariamente tienen que buscar solución. Nosotros desde esta trinchera, desde hoy estamos en la calle, esta es la primera acción que se está realizando en el año 2022, y desde aquí en adelante vamos permanentemente a la calle porque necesitamos respuesta. ¿Un llamado a la ciudadanía a poder protestar, a levantarse de nuevo, a no perder la esperanza? Conversaba ahorita con un jubilado y me dicen que perdió la esperanza, pero sin embargo sigue protestando. ¿Cuál es el llamado? Bueno, la esperanza no podemos perderla, porque precisamente con la perseverancia y la constancia es que vamos de alguna manera a lograr que estas cosas cambien. El llamado a toda la población, a los venezolanos, a todos aquellos dirigentes que existen en el país, sean de partidos, sean de sindicatos, de organizaciones sociales, es a buscar la forma de unirnos para establecer una política que conlleve a que hayan grandes transformaciones en el país. Venezuela necesita cambios, Venezuela necesita transformaciones, porque el hecho es que en Venezuela se ha violado permanentemente el orden constitucional. Lo ha violado todo el mundo. Cuando digo esto, es porque aquí no se respeta la Constitución, no se respetan los derechos humanos. Ahorita acaban de soltar el día de ayer a un detenido, al compañero Jean Mendoza, de Maciza, simplemente por levantar la voz. Eso tiene que acabarse en el gobierno, eso de instigación al odio, eso de todo aquel que levanta la voz, entonces le aplican la jubilación forzosa. Tenemos compañeros allá tirados, encadenados en Sidor, porque precisamente les aplicaron eso de la jubilación forzosa simplemente porque reclaman sus derechos. Todo el mundo tiene derecho a reclamar, todo el mundo tiene derecho a levantar la voz, y no puede ser enjuiciado, no puede ser perseguido ni humillado por ningún gobierno ni por ninguna autoridad.